Muchísimas gracias a todos, muchísimas gracias a Cristianos en Democracia, muchísimas gracias por esta oportunidad de poder explicar cuál es la visión que desde Alternativa Española y en concreto desde una coalición que se presentará a las próximas elecciones europeas que se llama ADN, ¿de acuerdo? Vamos a ¿qué es lo que vamos a presentar? Somos euroescépticos, sí, somos euroescépticos. Pero dejadme que explique, o permítanme ustedes que explique, qué es el euroescepticismo. Euroescepticismo no es eurofobia. Yo no tengo ninguna fobia a Europa. Al todo lo contrario, me siento profundamente orgulloso de ser europeo. Me siento parte de Europa. Siento que soy, y me siento muy orgulloso de pertenecer a una región del mundo donde se acrisoló el cristianismo y se lanzó a todo el orden mundial. Por tanto, soy orgullosamente europeo. Lo que no soy es partidario de esta Unión Europea. Claro que soy partidario de la Unión Europea, de Schuman, Gaspar y Monet, Adenauer, como no, entre ellos un beato, un siervo de Dios, que tantos ejemplos dieron. Pero no soy partidario de esta Unión Europea. ¿Y por qué no soy partidario y por qué no somos partidarios de esta Unión Europea? Primero vamos a decir qué es ser euroescéptico. Porque cuando convocamos las pruebas, se convocan las próximas elecciones, me hago una cosa, tengo un catarro enorme, me oigo a mí mismo, no sé si ustedes me oyen bien, bien, porque yo estoy, me separo del micrófono, no me gusta porque estoy... Tengo los oídos absolutamente trabajados. Bien. En las próximas elecciones europeas nos vamos a enfrentar a una decisión. ¿Vamos a estar en el bando de los muchos partidos europeístas o europeasionados? ¿O vamos a estar en el bando de aquellos partidos que estamos cuestionando, que es mi caso, a esta Unión Europea? Ojo, no a Europa, sino a esta Unión Europea. Maticemos esto, es muy importante, es muy importante. El euroescepticismo siempre se ha considerado un proyecto marginal, un proyecto radical. Aquí se ha dicho extrema derecha, se ha dicho ultra, se ha hecho referencia a que es un proyecto casi sanatista, xenófobo, fascista. Por tanto, algo extremo y marginal. Miren ustedes, vamos a datos concretos. El 60% de la población europea no vota en las elecciones europeas. No vota. Ya sea porque se abstiene o por ser el voto en blanco, entre el 60 y el 62% de la población europea no vota. Si a eso le sumamos aproximadamente entre el 7, 10, 13%, según como quieras mirarlo, de voto a partidos euroescépticos, un 73% de la población europea no vota en esta Unión Europea. No le gusta esta Unión Europea. Si vamos al Eurobarómetro al que hacía referencia el señor Avellán, que conozco al respecto y hemos compartido en varias ocasiones, discurso, el Eurobarómetro está demostrando una caída radical, lo voy a intentar, una caída radical que ha pasado del 62% de voto al 42% de voto en Europa. 20% de la población europea se ha descolgado de votar. ¿Y por qué no votan? ¿Y quiénes no votan? ¿Y quiénes votan? No votan porque, según el Eurobarómetro, que aquí está, dicen que Europa no les aporta nada. Segunda razón, que no la entienden. Tercera razón, que no saben para qué sirve. Cuarta y fundamental, el 60%, que no cree en las instituciones europeas. ¿Y saben ustedes quién no vota?
Pues miren, en el caso de España, el 72% de los jóvenes no votan. El joven está completamente desafectado de Europa, desinteresado de Europa. ¿Quién vota? El que vota es hombre, sexo hombre, perfil empresario. Vota, si hemos dicho que el 73% o no vota o vota euroescéptico y no vota por desinterés, por falta de conocimiento, porque no cree en las instituciones, y solamente queda el 23, ese 23 evidentemente se convierte en él. Por lo tanto, el principio de que el euroescepticismo es marginalidad, discúlpeme, el euroescepticismo, entendido como lo acabo de decir, que no es eurofobia, no es la marginalidad, sino la mayoría, y la marginalidad se encuentra en ese 23% de élite, hombre, empresario, que está votando, donde no vota ni el trabajador, ni vota el joven, que en España el 72% y en Europa el 71% no está votando. Si yo preguntara en esta sala e intentara, y seguro que aquí hay gente suficientemente cultivada, ¿cómo es la estructura de la Unión Europea? Si yo preguntara cuál es la diferencia entre el Consejo de Europa y el Consejo Europeo, si preguntara entre cuántas asambleas hay en Europa, ¿hay un solo parlamento? ¿Hay unas asambleas? ¿Cuántos tribunales y de quién dependen? Estoy absolutamente seguro que por muy cultivados que estén ustedes, seguro que estaremos confundiendo. Es lo mismo el Consejo Europeo que el Consejo. ¿Es lo mismo el Consejo de Europa que el Consejo Europeo? ¿Es lo mismo la Asamblea dependiente del Consejo Europeo que el Parlamento Europeo? ¿Qué hacen los 315 miembros de la Asamblea del Consejo Europeo frente a los 700 del Parlamento Europeo? ¿Quién tiene la capacidad legislativa? ¿El Parlamento? ¿El Consejo? ¿El Consejo de Europa? ¿Pero el Consejo Europeo o la Comisión? ¿Quién conforma la Comisión? Esto es porque no interesa a Europa. Ustedes pueden estar cultivados. Salgan a la calle a formular estas preguntas. Hagan ustedes estas preguntas en la calle. Esperen la respuesta de la gente. No van a saber qué está dentro. Porque no interesa. Porque no se ha explicado. Porque no está siendo eficaz para el hombre del pueblo llano. Porque Europa, la Unión Europea, que no Europa, no ha permeabilizado la sociedad. La Unión Europea se ha constituido en un proyecto de élites. Es el 23%, repito, el 23%, que no el 70 y tantos%, que no el 77%. Por ello, en primer lugar, el euroscepticismo, tal y como hemos creído, no es marginalidad. Es algo que está en la calle, es algo que está en los eurobarómetros, es algo que está en los resultados electorales, es algo que está en la calle y es algo que, eso sí, el sistema y la élite, procurando proteger a sus nastitudos, que es la Unión Europea, ha generado un clima de opinión sobre que los que cuestionamos esta Unión Europea somos la marginalidad, somos la extrema, cuando en realidad representamos al 77% de la población europea. Bien. Europa es importante que en esta tertulia, en este debate que estamos manteniendo, centremos un poco cuál es, desde mi punto de vista, o creo que debería ser unos objetivos, es saber cuál debía ser la vocación de un cristiano, y ahora me van a permitir, entiendo que puede haber cristianos de otras confesiones, yo voy a hablar como católico, que es la confesión que yo practico, y es mi credo, con respecto a si pudiera existir otras confesiones presentes cristianas aquí en Asia.
El católico tiene la obligación, ojo, hablo de obligación, el deber de comparecer a la verdad pública. No está, no es un hecho colectivo que cabe la elección. Nuestro credo, y vamos a ver los textos, nos obliga a comprometernos en la vida pública para procurar ese bien común. Por lo tanto, aquí, con respecto al profesor, a los profesores, estaríamos dentro de la parte del derecho de obligaciones. ¿Ok? Tenemos que comprometernos en la vida pública. ¿Y para qué nos debemos comprometer en la vida pública? Pues hay dos textos críticos, fundamentales. Uno, de 2002, de la Congregación para la Doctrina de la Fe, que en aquel momento la presidía Ratzinger, posteriormente 2016, y otro del 2006, que es el texto que dirige Benedicto XVI con ocasión de una intervención en el Parlamento Europeo. ¿Qué dicen esos dos textos? Esos dos textos dicen, miren ustedes, hay cinco razones que son innegociables, que no admite ningún tipo de componente y que obliga al católico a comprometerse en la vida pública. La defensa de la vida. Pero ojo, la defensa de la vida que inexorablemente tiene que llevar aparejado la lucha contra el aborto, el combate abierto contra el aborto en cualquier supuesto, que debe llevar inexorablemente unido a la defensa del embrión humano, sin permitirse manipulaciones genéticas ni destrucción del embrión humano, porque como tal es considerado un ser humano. La segunda es la defensa de la familia natural, compuesta entre hombre y mujer, en el seno del matrimonio, abierta a la procreación. Ese es, segundo los principios que obligan, no pudiéndose reconocer, tenemos los textos, ni apoyar en ningún caso ningún tipo de unión diferente a la unión compuesta por hombre y mujer o asimilable, y mucho menos reconocerles a esas uniones civiles del mismo sexo la capacidad de adopción. El tercero, el derecho a la adopción. El cuarto, la libertad religiosa. Y el quinto, poner la economía al servicio del hombre, al servicio de la justicia social, bajo los principios de subsidiariedad y de solidaridad. Esos cinco puntos son los cinco puntos que han de marcar necesariamente el compromiso del católico en la vida pública. Esos cinco puntos son los que nos tienen que llevar a todos los católicos a comparecer en la vida pública. Y ahora la pregunta que nos ha de saltar es, ¿la Unión Europea defiende estos cinco puntos? ¿La Unión Europea merece nuestro apoyo? ¿Esta Unión Europea merece nuestro apoyo? El apoyo de los católicos, en mi caso, otros cristianos, otras confesiones, en mi caso como católico, merece el apoyo. ¿Tiene que tener, contar con mi voto? ¿Debo ser yo parte de ese proyecto? Bueno, sabemos perfectamente que los santos padres, y aquí se ha hecho referencia ya, nos han advertido en reiteradísimas ocasiones, sobre esta situación. Juan Pablo II, en el 82, nos decía, Europa, vuelve a encontrar, sé tú misma, quería decir que se había perdido, vuelve a encontrarte que te has perdido. Sé tú misma, descubre tus orígenes, vuelve a tus raíces. Decía Benedicto XVI, Europa, al abrirse a Dios, salir a su encuentro sin miedo, quiere decir que la había dejado abandonada. Decía Benedicto XVI también, es necesario que Dios vuelva a resonar gozosamente bajo el cielo de Europa. Cuando se hablaba aquí de
exposición de los santos padres. Juan Pablo II, San Juan Pablo II, hombre que, en fin, creo que de reconocidos méritos, puesto que es santo en principio, ya advertía de los gravísimos riesgos de la incorporación de la Europa central, ese bisegrado al que se refería el profesor Castro, quiero decir, de Hungría, de la Europa central, a ese bisegrado. Del gran riesgo estaban asumiendo esos países de incorporarse a la Europa occidental. Venía a decir en su libro Memoria e Identidad, página 18, página 87, decía: nos advierte el riesgo de la canibalización o fautización como tendencia generalizada del riesgo que se está produciendo de que las inculturas de Occidente se proyecten sobre las culturas de la Europa occidental. San Juan Pablo II estaba francamente preocupado de que la incorporación de la Europa central a la Europa occidental llevara aparejada la pérdida de la identidad, la pérdida de su identidad. Por tanto, han sido reiteradas, no quiero extenderme en todas las referencias, que hay cientos de referencias, de todas las advertencias que los santos padres han ido haciendo continuamente a los diversos, en los diversos momentos y a las instituciones, de gravísimo riesgo de que Europa había dejado abandonado estos principios y que había que reconducir necesariamente esa situación. ¿Europa, preguntaba antes, ha apoyado estos cinco principios? Tengo aquí 18 normas, 18 normas, las puedo ir leyendo una a una, cada una de las cuales ha ido violando cada uno de estos principios. Desde el famoso informe Beaz, que como ustedes sabrán, suprimió o modificó el artículo 55 de la Carta de Derechos Humanos, terminando con el principio de subsidiariedad, es decir, que el derecho de los Estados a poder transponer o no transponer determinadas normas, siguiendo por el informe sobre salud sexual, reproductiva, derechos afines, promovido por Estela, por la famosa Edith Estela en 2013, siguiendo por el punto 17 de la resolución del Parlamento Europeo que advierte la necesidad del tema del aborto, la resolución del 9-17 sobre la violencia contra las mujeres, que establece literalmente que negar el servicio de salud a las mujeres y poderles facilitar el aborto gratuito es un acto de violencia contra la mujer y que tiene que ser reconocido por la Unión Europea este derecho a todos los demás. O las resoluciones de los tribunales, como en el caso Burma, no les quiero aburrir, 18-20 resoluciones relativamente recientes, que han ido violando todos y cada uno de esos puntos innegociables. Soy católico, tengo obligación de comparecer en la vida pública y tengo la obligación de comparecer en la vida pública a defender al menos cinco. Si la institución de la Unión Europea no nos defiende, no puede apoyar esa institución. Porque hay un principio clarísimo, es el orden de prelación. Se ha hablado aquí del estado de bienestar, se ha hablado aquí de las políticas económicas, se ha hablado aquí de las grandes ventajas que supone estar dentro de la Unión Europea. Podemos hablar de ello. Pero por encima de todo eso, el orden de prelación, para un católico, un cristiano, que es lo que nos trae aquí hoy, son esos cinco principios. Si cualquiera de estos principios quiebra cualquiera de estos principios, los demás, en orden de prelación, están muy, muy postergados. Europa es un magnífico. La Europa de Schuman, la Europa de Nauer, la Europa de Spagaspri o de Monet, es un gran proyecto.
Pero esa no es la Europa de ahora. Esa no es la Europa de ahora. La Europa de ellos era Europa de la colaboración, del entendimiento entre las naciones, de la protección de nuestra región frente al dumping y al acoso de otras regiones. Pero no era una comunidad. Recuerden ustedes, era la Comunidad Económica Europea, que quiebra en Maastricht al denominarla Unión Europea, que vuelve a quebrar con intento de Constitución Europea y que termina por consumarse en el Tratado de Lisboa. Europa merece nuestro apoyo. Europa merece nuestro esfuerzo. Desde ADN y desde la Alternativa Española queremos llegar a Europa para reconducir esta situación. Queremos estar en Europa para reconducir y traer nuevamente a la vida pública estos principios que nos comprometen como cristianos y como católicos. Pero no vamos a dar apoyo, ni vamos a dar sustento. Y somos parte de ese 73% que no nos gusta la Unión Europea. No me quiero extender ni robar tiempo al debate, que creo que puede ser enriquecedor, pero voy a leer una frase de alguien que tengo por un ejemplo de lo que es el escepticismo. No voy a desvelar el nombre hasta el final. Dice así: casi parecería como si el continente europeo estuviera perdiendo de hecho la confianza en su propio porvenir. El mismo proceso de unificación europea no es compartido por todos, a causa de la difundida impresión de que los diferentes capítulos del proyecto europeo han sido escritos sin tener en cuenta las expectativas de sus ciudadanos. De todo esto se deduce que no se puede pensar en edificar una auténtica casa común europea descuidando la identidad propia de los pueblos de nuestro continente. Se trata, de hecho, de una identidad histórica, cultural y moral, antes que geográfica, económica y política, orden de prelación. Una identidad constituida por un conjunto de valores universales que el cristianismo ha forjado, desempeñando de este modo un papel no solo histórico, sino de fundamento para Europa. Una Unión Europea que se construye sin respetar la auténtica identidad del ser humano, su vida, la familia, los cinco principios, olvidando a cada persona, está creada al margen de Dios y acabará por no ser nada bueno. No tenéis que cansaros ni desalentaros. Los que no creemos en esta Europa, ni nos vamos a cansar en esta Unión Europea, ni nos vamos a cansar ni nos vamos a desalentar. Debéis contribuir a la construcción de una nueva Europa, rica en ideales y libre de ilusiones inicuas. Libre de ilusiones inicuas. Progresismo. Relativismo. Por este motivo, trabajar activamente en el debate público. Comprometeros en la vida pública a nivel europeo. ¿Sabéis quién es este, para mí, euroscéptico? Benedicto XVI, 25 de 3 de 2007. Gracias.